universidades deportivas. Nos dicen, estos solo son los, el grupo de seleccionados o la seleccionada, el seleccionado cuando es uno solo, de la especialidad. Nosotros hicimos, vamos a poner esto, la federación va a poner esto, CONADE pone esto, inclusive la propia asociación estatal pone esto y nosotros también ponemos esto. Nos da una, un abanico de posibilidad de elegir qué es lo que de sumar esfuerzos de todos lados. La responsabilidad de cada una de las asociaciones nacionales, que las conocemos como federaciones, también es de, a través de todos los eventos que hacen, hacer recaudación de fondos para que les permita exactamente esos recursos, pues destinarlos al apoyo de atletas, a nutriólogos, a todo lo que mande si quieras dentro de la operatividad de la federación. Ahí nosotros no nos metemos porque es cuestión interna, como si hacen o no hacen y si agarran recursos o no. Nosotros, INDEM, al momento de que nos anuncian esa parte, pues siempre estamos en disposición de sumar. En esta ocasión, y lo hago muy abierto y sin mentir ni nada, al contrario, pues yo les agradezco. La notificación se le hicieron directo al atleta, no lo hicieron a través nuestro. Nosotros nos enteramos que estaban seleccionados y notificados porque le llegó una carta al gobernador de solicitud de apoyo, exactamente por la niña. Nosotros, cuando tuvimos el desayuno con el gobernador y con todos los atletas, hicimos la mención que íbamos a apoyar en un porcentaje a todos los atletas, que tenemos una lista de 40 chavos. 40 chavos, no, porque están en preparación, en concentración, si te fijas ninguno fue, de karate ninguno fue. Se invitan, ahora, ella tuvo el noveno lugar en el nacional, en la Olimpiada. Entonces nosotros también estamos haciendo la repartición de recursos según los resultados, tanto en categoría libre como en Olimpiada Nacional. Pamela tuvo el primer lugar. El otro niño nosotros no lo tenemos en registro, más que sí participó, sí tiene ciertos resultados de la misma ponderación que esta niña, ¿no? Los resultados nacionales a nosotros no nos los dan a conocer, propios de la especialidad. Nos los da a conocer a veces los jóvenes o los papás de los jóvenes. Tristemente no nos manda la asociación, el Estado nos manda, oye, obtuvimos estos lugares, para que yo lo tenga como registro récord de los lugares que obtienen los niños, ¿no? Para tenerlos yo palpables ahí. En esos 40 atletas, nosotros estábamos destinados a apoyar a todos. Esa alcancía que tenemos, pues tenemos que repartirla en todos. Ahora, sí se tenía un recurso, nosotros hicimos, gracias a ustedes, el acercamiento con la familia porque no nos notificaron a nosotros. Fue directamente, y lo repito, a través de la Secretaría de Gobierno, del gobernador, donde nos comparten el documento de ingreso de solicitud de apoyo. Nos los transmiten a nosotros y nosotros le hacemos notificación a la señora que íbamos a aportar con una cantidad, no con el total. ¿Por qué? Porque era una cantidad muy elevada. Es donde no tendrían que pedírselo al atleta. Tendríamos que ver y decir, a ver, ¿cuánto te está dando CONADE si hizo el trámite, la federación correspondiente para que eroguen recurso? ¿Cuánto vas a poner tu federación? ¿No? ¿Qué le vas a dar? Si apoyo en hospedaje, alimentos, transporte, ¿qué es lo que vas a poner? Y nosotros, inclusive también con las asociaciones estatales, pues sí, también tienes la misma oportunidad de generar recursos. ¿Qué es lo que tú vas a poner? Porque también tienes sus eventos específicos de la especialidad donde también hacen recaudación de fondos. ¿Tú qué vas a poner? ¿Y yo qué voy a poner para completar la alcancía que necesita el atleta? Lo estamos haciendo, así se hizo ahorita, inclusive con Taekwondo, con Sofi. Nosotros estamos, Sofi se le adelantó el vuelo, de hecho nosotros recibimos a su mamá y a la mamá se le va a entregar el recurso para que se lo pueda depositar. Lo estamos haciendo con Ale de patines, ¿no? Donde la federación, el contacto directo con la federación me dice, ¿sabes qué? Con nadie no le va a pagar a Ale porque quedó en segundo y va a pagarle a las tres niñas que van, son cinco, inclusive las juveniles no van. Las juveniles las tienen contempladas para un evento en enero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, instituto? Contemplar ese apoyo que teníamos para Dani, ahora en el mundial, lo vamos a pasar para enero. Con Ale.